Bien, buenas tardes. Vamos a continuar hoy el ciclo que la Facultad de Filosofía y Letras comenzó bajo el título El intelectual y su memoria, que como ustedes saben pretende recoger en grabaciones de vídeo el testimonio biográfico y humanístico. Gracias. Como les decía, con el ciclo El intelectual y su memoria se pretende recoger el testimonio de una serie de figuras importantes en nuestro campo, que es el campo de las humanidades. El profesor Alvar es una figura importante, primero por lo que representa en el campo de las humanidades y en concreto en los estudios de lingüística y de literatura, y segundo por lo que representa para la Universidad de Granada y para nuestra facultad. Y por eso era un personaje imprescindible para nuestro ciclo, que pretende organizar un archivo de imagen para uso de nuestros estudiantes y como testimonio histórico imprescindible en nuestro trabajo. Simplemente darle las gracias al profesor Alvar por su amable aceptación de nuestra invitación a participar en este ciclo, y darle las gracias también a los profesores José Andrés de Molina y Juan Martínez Marín, que son los que van a presentar y a organizar este acto. A ellos les dejo sin más la palabra. Gracias. En el ciclo El intelectual y su memoria, una feliz iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos hoy, como se acaba de decir, la oportunidad a la cual yo no sé ponerle calificativos, de contar entre nosotros con el excelentísimo señor don Manuel Alvar, director de la Academia Española. Don Manuel Alvar no necesita presentación, como no me gusta exagerar, diría que casi en ningún sitio. Evidentemente no necesita presentación en Granada. Sus artículos se cuentan por centenares, sus libros por decenas, y no es, me parece, momento para que uno se entretenga robando tiempo a quien tiene que hablar en hacer la relación de esos artículos y de esos libros. Don Manuel Alvar, trabajador incansable. Don Manuel Alvar, investigador de cuerpo entero. Lo mismo cuando escribe sobre lengua y libertad, como cuando pregunta al campesino, pregunta al pescador, pregunta al dicen qué ajetreado miembro de la calle, urbano, como se diga. Lo mismo cuando desentraña las raíces de su tierra, Aragón, aunque el carnet de identidad pueda decir una cosa distinta, como cuando nos ha proporcionado a nosotros, los andaluces, un documento imprescindible, fundamental, para que también conozcamos nuestras raíces. Lo mismo cuando se dedica a estudiar la literatura medieval, como cuando estudia la literatura hispanoamericana, algún poeta, alguna poetisa, si no recuerdo mal. Lo mismo cuando escribe sus propios versos, que quizás algunos de ustedes no conozcan, otros sí tenemos la oportunidad de conocerlos, como cuando estudia al dicen que transparente, para mí inefable, Jorge Guillén. Cuando uno piensa en el trabajo de don Manuel Alvar, uno piensa que el día no tiene 24 horas, que el día tiene más horas. Evidentemente no, el día no tiene más que 24 horas y por tanto se trata de cómo se aprovechan esas 24 horas. Nunca he sabido cómo don Manuel puede aprovecharlas. Hablaba del tiempo, el tiempo suyo, el tiempo que vive, el tiempo propio, pero junto a ese tiempo hay otro, y es el tiempo en el que uno nace, es el tiempo en el que uno vive. Y la primera pregunta que le quiero hacer a don Manuel está relacionada precisamente con esta cuestión. Si no pienso mal, don Manuel, y usted me,
me perdona si me equivoco, cuando empezaba sus estudios, cuando terminó su carrera, cuando se convirtió pronto en un investigador, la Escuela de Filología Española era algo de lo que se hablaba, o la orientación filológica de la lingüística española, o si queremos a la inversa, ¿qué cree usted que representa en general, o que ha representado en general esta orientación particularmente, que ha representado para usted, y esto es lo que más nos interesa, y que recomienda a los discípulos, a los jóvenes que me parece que están sentados más allá, que le recomienda en relación con esta cuestión? Yo estudié en una facultad, la de Salamanca, que era una facultad de humanidades. Es decir, adquirí una formación que tenía que ver con lo que es la visión de cualquier hombre acerca del mundo que le rodea, orientada en función de una especialidad que ha elegido. Y había tenido la suerte de ser discípulo de José Manuel Bleco en Zaragoza, un maestro excepcional, donde pueda haber maestros excepcionales, tan excepcional que pensaba que si al acabar el bachillerato nos lavábamos las manos y nos limpiábamos los dientes, él se consideraría el mejor catedrático de literatura del mundo. Y esto que a mí, cuando lo oía, pues me parecía que era una cosa así, pues de cierta gracia, ahora pienso que es una verdad grandísima, porque normalmente los maestros, bueno, los maestros, los profesores, asalariados y adocenados, lo que enseñan son unas cuantas pedanterías que ellos no saben. Y las pedanterías que ellos no saben son las que podemos adquirir luego en los libros. Lo que no adquirimos en los libros es eso que los toreros llaman estar en la plaza, el estar con los brazos cruzados, el capote sujeto ante el pecho, y cuando el toro se arranca, levantar solo la punta del capote y la fiera sale asustada. Esto creo que es lo que la universidad nos debería dar, lo que deberíamos aprender en el instituto. Lo que yo aprendí con José Manuel Bleco, yo procedía de una familia sumamente modesta, y en casa de mi maestro Bleco tenía todo aquello que no encontraba en la mía. Encontraba libros, encontraba formas de hablar de temas que me interesaban, encontraba pues esa visión del mundo que es tan vieja justamente en los jóvenes, que nunca tienen originalidad, aunque piensen lo contrario. Cuando yo vine aquí, me encontré una facultad de filología en la que había un maestro excepcional, mi compañero don Emilio Orozco, y donde había dos grandes promesas de mi misma edad, que eran Andrés Soria y Antonio Gallego. Tenían una formación pues semejante a la mía. Más aún, por extraño que les parezca, don Antonio Gallego era el adjunto de gramática histórica, y con ellos pues tuve siempre una amistad entrañable. El día que llegué a Granada, la primera vez que llegué a Granada, como era de rigor, me esperaba Antonio Gallego en la estación. Había tres trenes a la semana a Madrid, les costaba no sé cuántos cientos de horas llegar, etcétera, etcétera. Y con Andrés Soria me encontré el día que se inauguró la facultad de Puentezuelas, la Casa de las Columnas. Y estuvimos después en la Escuela de Estudios Árabes. Había una fiesta en el Chapiz. Y después bajamos a una inauguración de una exposición maravillosa que había en la Capilla Real, y estuvimos hablando muchísimo rato en la calle de Oficios, porque de pronto apareció una singularísima y extraña afinidad. Andrés Soria había hecho el servicio militar en Jaca y yo había hecho mi tesis doctoral sobre el campo de Jaca. Era pues una visión historicista dentro de lo que se ha llamado la Escuela Española de Filología, en la que no separábamos la lengua y la literatura. Creo que esto es bueno, no separar la lengua de la literatura, porque por lo menos a mí me dio una visión muy clara de las cosas. Si de la lengua prescindo del hombre, no me interesa la lengua. La lengua me interesa
en tanto cuanto es un elemento de comunicación, un elemento de acercamiento de unas criaturas a otras. Poner un arbolito boca abajo, poner una fórmula matemática y cosas por el estilo, son cosas que me dan ciertos vaídos, que me ponen dolor de cabeza y que además me aburren mucho porque no les encuentro demasiada gracia. Lo que no quiere decir que no haya que hacerlas, hay que hacerlas, pero que las hagan otros. Insisto, pues venía de una forma, de una universidad humanística donde había tenido por maestros a grandes humanistas. Pienso, por ejemplo, el que influyó más en mí de todos, Ramos Lorcertales, el gran medievalista. Fui alumno también de don Paco Maldonado, el tío carnal de que fue mi compañero allí y mi amigo entrañable aquí, Antonio Llorente. Fui alumno de Tovar, fui alumno de García Blanco, de César Real. Entonces, para mí la cosa era muy clara. Yo tenía que seguir haciendo aquí filología. Y yo hubiera hecho filología si en Granada hubiera encontrado medios. Pero yo era el primer catedrático de lingüística que había en Andalucía. Cuando yo llegué a la facultad, en la facultad no había ningún libro de mi especialidad. Era lógico, era yo quien tenía que empezarlo. Entonces, me dediqué a algo que no necesitaba una mayor bibliografía y que venía a cubrir esas inquietudes mías de acercarme a la lengua como un hecho cultural de una parte y de otra parte identificarme con el pueblo que la habla. Y entonces en esta facultad encontré las posibilidades de lograr esos anhelos que yo deseaba y que yo quería. Si hubiera habido libros, hubiera seguido haciendo ediciones críticas, sería un filólogo. Lo dijo Maxim Chevalier el día que me hicieron doctor honoris causa por Burdeos. Yo representaba la tradición, decía él, ojalá, de la gloriosa Salamanca. Pero aquí hubo que inventar otra tradición, la que tuvimos que inventar todos nosotros, los que teníamos, los profesores que tenían mi misma edad, que era justamente empezar una tradición con unos medios sin tradición o atradicionales. Y entonces yo pensé que como tenía que trabajar, igual que soy gordo, que tengo el pelo blanco, pues no me quedaba más remedio que trabajar en aquello para lo que no necesitaba libros. Y entonces me dediqué a la geografía lingüística. Justamente el primer año que estuve aquí, tuve la oportunidad de ir a Alemania y seguí yendo varios años, y allí traté con grandes maestros de la geografía lingüística. Por ejemplo, en Erlangen, donde yo trabajaba, estaba Heinrich Kuhn, que había traducido al alemán Die Humanische Sprache de Sextil Puscaru, y que era discípulo de Ernst Gamilczek, que en el año 28 había publicado un librito, Die Sprache Geographie, que milagrosamente estaba aquí y que luego ha desaparecido. Y puedo jurar por la salvación de mi alma que yo no me lo quedé, entre otras cosas porque lo traduje. Entonces ahí se fue perfilando esto. Esto también tenía otro nombre, que era Monseñor Griera, que había sido el presidente del tribunal de mis oposiciones, y organizó Griera una serie de cursos de geografía lingüística en San Cugat del Vallés, y allí nos invitó a los grandes maestros de la geografía lingüística, por ejemplo Sefer Pop, por ejemplo Jean Segui, por ejemplo Walter von Warburg, por ejemplo Gerhard Rolls, y algunos jóvenes que entonces empezábamos, María, yo, e incluso algunos discípulos míos, como Pascual González Guzmán, como Gregorio Salvador. Y este sería pues el inicio de una actitud científica en los comienzos de mi carrera de investigador y de profesor universitario. Una tradición de escuela española en la que no se separó nunca la lengua de la literatura, unos principios humanísticos que había adquirido en Salamanca, una necesidad de trabajo que en Granada tenía que orientar necesariamente en un sentido porque faltaban otros, y una vinculación con los investigadores alemanes y después franceses, sobre todo Jean Segui, autor del Atlas de Gascuña, con el que me parece que más de cerca se puede vincular el mío de Andalucía.
Mira eso. Muchas gracias. Muy bien. Don Manuel, a mí me gustaría empezar un poco por el principio, en lo que se refiere a su trayectoria de profesor en la universidad, concretamente en la Universidad de Granada. Usted llega a Granada en el año 48, recién ganada su plaza de catedrático de gramática histórica, y se marcha en el año 67-68. Me gustaría que nos hablara usted de lo que fue la evolución de la Universidad de Granada, concretamente la Facultad de Letras y los estudios de Filología Española en nuestra facultad. Para mí la cosa es muy clara. Durante un periodo de tiempo no muy grande, Emilio Orozco y yo fuimos los dos titulares, digamos, de las dos ramas de la especialidad, Emilio en literatura, yo en lingüística. Pronto se incorporó aquí, como catedrático de gramática general, Antonio Llorente, que era precisamente compañero mío en Salamanca, algo mayor que yo, incluso mi curso en Salamanca tuvo por profesor a Antonio, y algo después se incorporaron otros, como catedráticos ya, otros dos jóvenes profesores granadinos, Andrés Soria y Antonio Gallego, de que ya les he hablado. Y más o menos este es el grupo fundacional de lo que vino a ser la escuela granadina, o como se llame, o el grupo de gente que trabajábamos aquí. Y daba la casualidad que todos nosotros, independientemente de lo que fuera nuestra especialidad, teníamos un talante bastante común ante las cosas y ante la realización de las cosas. Por eso me parece que la Universidad de Granada dio durante esos veintitantos años una imagen muy coherente, porque si Gallego y Soria eran discípulos de Orozco, si Llorente y yo éramos compañeros de estudios en Salamanca, si junto a nosotros enseguida estuvieron esos alumnos de prima hora, pues estoy pensando en Pascual González Guzmán, estoy pensando en Gregorio Salvador, estoy pensando en el primer ayudante que yo tuve aquí, en Pepe Luis Márquez, pues evidentemente se había creado una coherencia grande entre quienes estaban aquí, quienes se incorporaron aquí y quienes vinimos de fuera, pero que además recibimos la herencia que aquí se había ido fraguando. Yo creo que la Universidad de Granada fue entonces una espléndida universidad. Decirlo yo y pensar que soy protagonista sería una necedad en la que no quiero incurrir. Fue una espléndida universidad por una serie de cosas. Tuvimos la suerte de tener un rector que era Marino Cete, que era de nuestra propia facultad, que entendía muy bien cuáles eran nuestros problemas, de tener un alcalde de la ciudad, que era Gallego Burín, que era catedrático de nuestra propia facultad. Es decir, la facultad, con todo lo bueno o malo que esto significa, tenía una proyección ciudadana y una proyección cultural que posiblemente no la tenía en otro sitio. Tenía una escuela de estudios árabes en la que todavía continuaba viva la presencia de don Emilio García Gómez, a quien yo he conocido pues muchísimos años más tarde, pero que sin embargo era una figura familiar, todo el mundo hablaba de don Emilio, teníamos aquellas fotografías de cuando se inauguró la escuela de estudios árabes en que don Emilio estaba leyendo un discurso, teníamos al Ándalus, teníamos el grupo de gentes que habían conocido a don Emilio desde cerca, Joaquín Eguaras, Carmina Villanueva, es decir, era un algo coherente que estaba aquí vivo. Y era esa proyección que no solo era la facultad, sino que era la proyección ciudadana. Yo pienso que don Emilio escribió, por ejemplo, el prólogo para el Diván de Tamariz, de Federico. No era una facultad encerrada en sí misma. Y esto es lo que nosotros recibimos y lo que nosotros heredamos. Cuando tuvimos posibilidad de hacer algo ya por nuestra cuenta, pues yo pensé en mi propia especialidad hacer una colección filológica. Yo diré que la empezamos con un libro de Menéndez Pidal, empezar en una universidad de provincias, allá por 1949-1950, con un libro de Menéndez Pidal, era un azar o era una osadía que sería difícilmente justificable en ningún otro sitio. Y la hicimos,
y lo hicimos de una manera heroica, porque para mí el heroísmo no es dejarse matar un día, sino que es trabajar todos los días. Y si hay un alemán que trabaja 10 horas, nosotros trabajar 20 horas para que no haya alemán que nos moje la oreja. Y nosotros sacamos libros de la colección filológica buscando los retazos que sobraban de los programas de los conciertos musicales. Y así hicimos una colección filológica en la que nosotros traducíamos del alemán, en la que nosotros buscábamos libros y conseguíamos libros de Carlos Clavería, de Martín de Riquer, de José Manuel Blecua. Es decir, era un entusiasmo que naturalmente tenía que tener su fruto. Cuando don Ramón ingresó en la Academia Española, Menéndez Pelayo, que le contestó, dijo que Dios no desampara nunca a las obras que se emprenden con honestidad y se llevan a buen fin precisamente por la laboriosidad del que la realiza. Y así lo pensamos, y así hicimos todos nosotros, y todos nosotros tuvimos aquella colección, y todos nosotros teníamos el boletín, y todos nosotros teníamos unas publicaciones, y luego una proyección que era el ir a Marruecos, donde aprendíamos multitud de cosas que de otra forma no hubiéramos sabido. Y gracias a eso, en la Universidad de Granada se estudió el romancero, y se estudiaron los cantos de boda, y se estudiaron los cantos de muerte, y se publicaron los jabices. Es decir, Granada de pronto significó algo que tenía un parangón espléndido en las creaciones de Orozco. El día que en París nos encontramos Orozco y yo, él iba a la Biblioteca Nacional a estudiar tratadistas teóricos del barroco, y yo iba camino de Uppsala para escuchar o para asistir a un congreso internacional de toponimia. Y allí nos encontramos otra figura importantísima de la universidad de aquellos años, que era Gómez Arbolella, al que me encontré justamente la última tarde de su vida con Paco Murillo Ferrol, donde estaban los sindicatos, y era el día que Eisenhower llegaba a Madrid y había mucha gente, y yo me sentía empavorecido ante tanta gente y me marchaba al hotel de mediodía en la estación de Atocha a dormir, y me encontré a mis dos colegas de Granada que me felicitaban por la ayuda a Mar, y al día siguiente Enrique Gómez Arbolella se había suicidado. La universidad pues fue todo esto, y fueron las proyecciones hacia el exterior, porque no es bastante con dar clases y dar buenas clases. Creo que lo importante es que fuera se sepa que se existe, y era ir a los congresos, y era llevar ponencias, y era asistir a las reuniones, y era publicar, y era hacer un boletín, y era hacer una revista, y era hacer una colección, y era hacer pues eso, un entusiasmo entre quienes nos rodeaban, que supieran que la universidad no es una escuela de funcionarios, que la universidad es una vocación que se entrega, y es una vocación a la que uno no claudica y no renuncia nunca. Bien, don Manuel, nos ha hablado usted de su peripecia, de su labor en Granada, que nunca será bien ponderada y nunca será bien agradecida, pero pasando a otro ámbito y de alguna manera enlazando, es inevitable, con lo que usted decía esta mañana en su conferencia, qué significa para, no ya para un trabajador infatigable o incansable, que me parece que lo he calificado antes así, qué significa para un investigador de cuerpo entero, que también me parece que lo he empleado antes, ese constante peregrinar por países hispánicos y por países no hispánicos, haciendo naturalmente cultura hispánica. Para mí, mi querido José Andrés, el patriotismo no es salir con una banderita por la calle para decir viva España. Para mí el patriotismo consiste en levantarse a las 5 de la mañana todos los días a trabajar y no decírselo a nadie. Porque naturalmente, sin decírselo a nadie, llega un día en que aparece un rimero de libros, un rimero de publicaciones, y la gente sabe que uno ha hecho eso. Entonces, uno es muy poca cosa y por sí mismo vale muy poco. En la fórmula apócrifa, pero tradicional, del juramento de los nobles de mi tierra al rey, le decían: nos
que valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os acatamos como nuestro rey y señor, si juráis defender nuestros fueros y libertades. Para mí era defender los fueros y libertades. Los fueros y libertades eran los que tenía aquí, porque yo podría marchar de aquí, pero yo volvía siempre aquí. Y el volver aquí quería decir una cosa lisa y llanamente: aquí estaban mis discípulos. El que yo esté hoy sentado junto a Juan o a José Andrés significa que mis alumnos han sido siempre de una íntegra fidelidad a lo que yo he podido hacer, y significa que ellos han sido de íntegra fidelidad porque yo me he dado siempre todo mi tiempo, toda mi vida a ellos. Entonces, cuando yo iba fuera, cuando sigo yendo fuera, pienso única y exclusivamente en los alumnos que me quedan. Es decir, que la labor que yo pueda hacer no es otra cosa que el trasunto de lo que aquí tenía que hacer, de lo que aquí quería hacer, de lo que todos ustedes, sin excepción, todos ustedes hicieron por mí. Cuando pienso, por ejemplo, que la primera tesis doctoral que se imprimió, dirigida por mí, la dedicó su autor no a su padre, no a su novia, sino me la dedicó a mí, pienso que significaba algo que es lo que yo nunca podré olvidar. Cuando ustedes, precisamente ustedes, firmaron esa convocatoria de un homenaje a mí y no quisieron que figurara ningún nombre de gran relevancia dentro de la historia de nuestro país, sino que quisieron ser única y exclusivamente ustedes, mis alumnos, yo pienso que eso era justamente lo que para mí significaba marcharme de Granada. Era llevarme un pedazo de Granada como ganivet para hablar de Granada fuera de España. Y todo ha sido, pues, lo que yo pude ser, lo que yo fui, lo que yo seré, era justamente la dedicación granadina. Usted me pregunta de lo que ha significado. Era identificarme en cada uno de esos sitios con mi propia realidad. Esta mañana creo que les hablaba de haberme encontrado en el Valle de los Alcázares, en Colombia, justamente la Vega de Granada. Era el encontrarme otro día a don Martín Vázquez de Arce, enfangado ahí en las ciénagas que rodeaban a Granada. Era encontrar el testimonio de esta realidad histórica que para mí se llamó y se llama y se llamará siempre Granada fuera de aquí. Es más, cuando el verano pasado expliqué en la Universidad de Pekín, tuve hasta la suerte de encontrarme a dos alumnos granadinos que me seguían fidelísimamente en todas mis clases como si fueran alumnos míos de primera hora, y eran unos muchachitos que a lo mejor hacía 6 u 8 años que habían acabado la carrera cuando yo ya hacía 14 que no estaba, pero sin embargo en Pekín continuábamos viendo a nuestra Granada. Es decir, mi encuentro en todos los sitios ha sido siempre la proyección de mi realidad histórica a través de este filtro maravilloso que es esta ciudad única, sola en el mundo, sin par. Don Manuel, es bien conocido que usted ha cultivado numerosos campos de la filología y la lingüística española, pero hay uno que se destaca entre todos, que es el de la dialectología, y concretamente el de la aplicación del método de la geografía lingüística al estudio del léxico, etc. Me gustaría que nos hablara usted de los motivos de esa dedicación. Mi querido Juan, usted sabe que yo soy un hombre muy serio, y si yo le digo la verdad, usted no se lo va a creer, pero se lo voy a contar. Cuando yo tenía 19 años, a los mozos de mi quinta nos llevaron a hacer el servicio militar de Zaragoza a Chapas de Marbella. Y un día tuve una enfermedad tan poco ilustre como la colitis. Y entonces el capitán, el médico, me dijo: usted o tú, te tienes que tomar un bote de leche condensada. Y yo salí
las chapas de Marbella entonces no eran lo que es ahora, ¿verdad? Estaban a 8 kilómetros de Marbella y allí venían de vez en cuando unas mujerucas a vender unas cosas. Y yo quise comprar un bote de leche condensada y después de preguntar 4 veces cuánto valía, me tuve que marchar con la colitis a cuesta y sin tomar el bote de leche condensada porque no me enteré de lo que tenía que ser. Entonces yo decidí aprender aquello que no entendía y por eso me dediqué al dialecto andaluz. Aparte de esto, que es verdad, en fin, no quiero creer que esto fuera la motivación. La motivación fue lo que les decía antes. Cuando yo vine no había libros de lingüística aquí y la geografía lingüística la podía hacer pues con un cuestionario, un poco de buen oído entonces no había bolígrafos, bueno, pues una pluma, un lápiz. Y de esta manera empecé a recorrer los pueblos de Andalucía. Al principio iba solo. Después empecé a darme cuenta que no era posible hacer aquello a solas. Y conté con ayudas de mis alumnos más cercanos y redacté un primer cuestionario que yo no sé si era bueno o malo, pero en el que estaba todo lo que sabíamos del dialecto andaluz, desde el Alter, por ejemplo, hasta las fronteras del andaluz, hasta la aspiración en el sur y en el oeste de España, pasando por las notas de dialectología andaluza de Américo Castro. Es decir, no me olvido de Zamora Vicente, Canellada y Damaso Alonso, porque entonces aún no habían publicado nada. Es decir, estaba lo que yo podía encontrar entonces, ¿no? Y con esto preparé un cuestionario al que incorporé una serie de cosas. Por ejemplo, la tesis doctoral que conmigo estaba haciendo Márquez y que me facilitó el léxico de los atarazaneros del Albaicín, por ejemplo, que luego no sirve para nada, porque los fabricantes de las cuerdas pues dejaron de funcionar y vimos que no había en otro sitio. Pero sin embargo, alumnos de aquel tiempo pues comprobaron el cuestionario si funcionaba. Manolo Cano se fue a Almería e incluso me transcribió fonéticamente un cuento bastante procaz que había escrito él. Otras veces fueron alumnos de Castillo de las Guardas en Sevilla, porque como aquí venían de todos los sitios, quienes se llevaban el cuestionario y veían si funcionaba o no. Con estos materiales yo redacté la versión definitiva del cuestionario, que es justamente la que se imprimió en 1950-1951 y que es la que luego llevamos a cabo en todas las 260 encuestas independientes y las casi 400 complementarias que hicimos en Andalucía. Es decir, lo que yo hice pues no fue ni más ni menos que la aplicación de lo que habían hecho otros. Estoy pensando que fueron unos años, he dicho, en que nosotros teníamos que salir para aprender lo que teníamos que aprender. Pues son los años en los que yo viajé incansablemente. Estuve con Jud y Jaberk en Suiza. Estuve, por un accidente muy curioso y que podemos luego hablar si se quiere, con Wolfs en Múnich. Estuve en Marburg y luego en Innsbruck con Kuhn. Estuve en los archivos del folclore y dialectología de los países escandinavos. Viví en la casa de Jean Seguí preparando mi atlas mi cuestionario con los cuestionarios del Atlas de Francia que él puso a mi disposición. Estuve con los cuestionarios de Griera que tenía, los de Gigón, que tenía los de Botiglioni, que tenía los propios de Cataluña. Y con todo esto es con una ciencia que me parece que no era improvisada, ni muchísimo menos, como yo pude empezar la dialectología andaluza. Después vino el trabajo en el campo, y lo he dicho y lo he escrito, nunca he aprendido más que trabajando con gente que no sabía nada. Esa gente que no sabía nada, según los eruditos, es la gente que a mí me ha enseñado más. Bien, don Manuel. Le han preguntado por su inicio en la dialectología, en la geografía lingüística, en sus motivaciones y quizás el hecho de que haya, perdón, de que haya dos personas que preguntan, pues haga menos coherente la entrevista. Pero antes lo he dicho, con el tratamiento, ahora sin tratamiento, director de la Real Academia Española,
Me parece que en estos momentos estamos viviendo lo que quizás, entre comillas, habría que llamar el problema de la lengua, porque no creo que las situaciones sean idénticas a las que se plantearon en otro momento, pero sí me parece que el problema de la lengua existe. He oído recientemente a un colega pues hablar de que si los lingüistas hubieran hecho lingüística política, la situación podría verse mejor de lo que se ve ahora, en lugar de política lingüística, que parece que nuestras autoridades tampoco quieren hacer. La academia, como ve, por boca de su director, la situación actual. La academia, por boca de su director, no va a decir nada. Voy a hablar desde mi punto de vista. Yo no creo que haciendo política lingüística ni cosas por el estilo se adelante nada, por la sencilla razón de que nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo nos íbamos a plantear el problema de una política lingüística en Andalucía? ¿Cómo podíamos pensar en política lingüística en Aragón? ¿Cómo podíamos pensar en política lingüística en Asturias? Es que nadie de nosotros pensaba que nuestro enemigo, ese monstruo al que había que develar, era la lengua española. El problema no es un problema lingüístico ni de política lingüística, es simplemente un problema de política. El problema de política es imprevisible y siempre, siempre será como los políticos acierten a ver, y como los políticos son casi todos miopes, pues lo van a ver muy mal. El problema nuestro es un problema grave. Yo no voy a decir que sea irresoluble, porque acaso pues la solución vendrá Dios sabe cómo, pero claro, cuando yo me encuentro en una ciudad como Zaragoza cartelitos que dicen fuera el ejército de ocupación, pues a mí se me queda la cara de vergüenza, ¿verdad? Se me queda la cara de vergüenza que decir que gente como mis paisanos tienen mediano sentido de la lógica, escriban esto. Claro, cuando oigo en Oviedo que unos mozalbetes gritan asturiano sí, españoles no, pues me dejo las carnes en aquellos rincones, porque ¿qué es lo que puedo hacer? Cuando yo veo en las calles de ciudades andaluzas chamullemos andalusí, pues a mí me pega una pena infinita, ¿verdad? Pero claro, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y además, como será la que más chillará, y será la que más coces tirará, y será la que más vociferará, pues resulta que bastante puede usted hablar ponderadamente sobre los nombres de la lengua para que luego aparezcan otros que salgan, ojalá, por pepeteneras y no por sevillanas. El problema, pues yo lo veo mal, pero hay una cosa que yo creo que siempre tiene mejora. ¿Qué es lo que hacemos los profesores de lengua española para mejorar nuestra situación? Es decir, ¿cuántos libros importantes se publican al año sobre nuestra lengua? Es decir, hacemos dejación total de derechos, no manifestamos lo que es la importancia, no tenemos consideración hacia aquello que nos está encomendado a nosotros. Y paralelamente a todos estos hechos, pues se van, como nosotros somos los primeros que no tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer, o tenemos una visión muy cobarde de lo que hay que hacer, pues mal podemos pensar que los demás vayan a decir otras cosas. A mí me da una pena infinita ver que un cosero puede escribir el espléndido artículo con que se abre el libro ese de política lingüística de que hablaba antes, y que en España pues nadie se entere o nadie lo quiera reconocer. A mí me da una pena infinita pensar que se nos hable de la lengua andaluza cuando es un problema simplemente de faltas de ortografía de primera enseñanza. Que a mí me da un susto horroroso que cuando se hace un curso de geografía lingüística en Aragón, en una cátedra que lleva mi nombre, se me presenten unos baturros con un zurrón, con una gallata y con un cachirulo, como si yo fuera el enemigo del dialecto aragonés. Hombre, es que todas estas cosas son tan inconcebibles, ¿verdad? Son tan, de una parte, de surrealismo y de otra parte de ruedo ibérico, a las que no hay otra forma de vencer que con una lógica y con una coherencia, ¿verdad? Pues acallarlos
abrumándolos, no dando voces, sino publicando las cosas que tenemos que publicar. Que la academia es culpable la parte que es culpable. ¿Cuántos años hace que se hizo el esbozo, que fue recogido con un gozo infinito por todas las universidades, por todas las academias de América, que adquirimos la responsabilidad solemne de convertirlo en gramática y no lo hemos convertido en gramática? Ahí hay un problema. Mientras no tengamos una gramática oficial de la lengua española y tengamos otra gramática que sea la gramática normativa de la lengua española, pues estaremos a merced de todos estos vociferantes que se creen que pueden hacer la gramática de normativa del bable o la gramática... Pues esto pasa como con la historia aquella del jesuita, ¿verdad? Que empiezan diciendo la fabla, luego el habla, luego el dialecto, luego la lengua, y luego ya piden la equiparación de las fablas pirenaicas con el castellano. Y claro, a mí me escriben felicitándome y me ponen remite o estallo do correio, no sé cuánto, osca. Bueno, pues para mí esto traducido al español sería el aprisco de los analfabetos en la ciudad de Huesca. Vamos a hacerle. Claro, cuando aquel abogado, aquel diputado de Extremadura decía: nuestra pena es que no tenemos una lengua propia, yo le pensaba, a ver de dónde se le han puesto desde yo la lengua para que diga semejante sandez. ¿Cuál es la lengua propia? Todos estos andaluces que hablan de su lengua, pero hombre, pero si su lengua es la mía. Y los aragoneses que buscan su lengua, pero ¿dónde está su lengua? Si lo prodigioso, lo admirable, lo espléndido es que todos nosotros nos entendemos, y nos entendemos con otros 20 países más, y si somos más de 300 millones de hispanohablantes en este momento, lo que tenemos que pensar es mantener la herencia y no despilfarrarla. Despilfarrarla es un lujo que solo se permiten los sorteras y los señoritos chulos. Muy bien, ya se ha hablado del problema de la lengua, y a mí me gustaría un poco incidir otra vez en ese tema. Lo voy a plantear de otra manera. Ya sabemos que usted viene a Granada como catedrático de gramática histórica de la lengua española, pero se marcha a Madrid el año 67-68 como catedrático de lengua española. Me gustaría que nos hablara usted de el hecho de la desaparición de las cátedras de lengua española. ¿Qué puede representar ese hecho para los nuevos planes de estudios? ¿Cómo habría que entender ese tema? ¿Si sería necesario que hubiera cátedras de lengua española o no en el nuevo plan de estudios? Ese asunto, que creo que está muy relacionado con este asunto del problema de la lengua, el problema del español. El único bien que nosotros tenemos es nuestra lengua. Esta mañana lo decía. ¿Qué nos une a nosotros y a todos esos hispanohablantes del otro lado del mar? No la religión, no la raza, no las formas políticas, no, es la lengua. No cuidar de la lengua es echar a perder la única herencia válida que tenemos hoy por hoy. Nosotros no podemos aspirar, por más que les dé por esto, en inventar caucho sintético ni en hacer investigaciones de física nuclear. En eso no haremos más que seguir lo que los demás nos dejen hacer. Pero sin embargo, en los estudios humanísticos, creo que nosotros tenemos la única ciencia que hemos podido exportar y que seguimos exportando. Nuestra lengua es un bien propio, es un bien compartido. Precisamente es propio porque cuanto más lo compartamos, más propio nuestro es, porque más podemos comunicarnos con los demás. Entonces, descuidar nuestra lengua es dilapidar la herencia. Y dilapidar la herencia significa dejar de ser nosotros mismos. Prescindir de una cátedra de lengua española, a mí me parece que es un crimen de lesa patria. Porque pensar que yo he sido el primer catedrático de lengua española que ha habido en la Universidad Española, me parece que es algo
alucinante, como ahora dice. Es decir, que la primera cátedra de lengua española se creara en una universidad española en 1948 es algo increíble. ¿Cuándo existía una cátedra de lengua francesa en Francia? ¿Cuándo existía una cátedra de lengua inglesa en Inglaterra? ¿Cuándo existía una cátedra de lengua alemana en Alemania? Pues bien, nosotros podíamos ser tan listos que no necesitábamos una cátedra de lengua española. ¿Qué es lo que ocurría? Pues lo que está ocurriendo, que la Alliance Française está enseñando español por el mundo, mientras que nosotros no enseñamos ni nuestra propia lengua, porque cerramos los institutos de español en el mundo y suprimimos el único instituto de investigación que había en España, que era el Miguel de Cervantes de Lengua Española. Y entonces todo esto lo hemos cerrado. Ante esta perspectiva, ¿qué es lo que puede hacer? Ustedes como humanistas saben tanto como yo aquellas normas que daba el canciller Ayala de cómo se identificaba el decoro y la dignidad del rey, y una de ellas era que las cartas estuvieran bien escritas, y nosotros no sabemos ya escribir cartas, porque nosotros hemos perdido el prodigio de nuestra lengua. Y además, no es que nosotros hayamos perdido lo nuestro, sino que nosotros no somos dueños de lo que tiramos, porque hay 20 países más que hablan esta lengua y que están mirando en nosotros y que nos han dado a nosotros, precisamente a nosotros, la responsabilidad de salvaguardarla, de vigilarla y de enriquecerla. Si nosotros no lo hacemos, estamos traicionando a la ilusión de otros 20 pueblos libres. Y esto es una responsabilidad que históricamente pagaremos, y pagaremos muy cara. Es triste, muy triste, que haya cátedras de español en Zurich o en Santa Bárbara, que hablábamos antes, o en Chicago, y que se supriman las de España. Me parece que es lamentable. Cuando hace dos años vino un grupo de hispanistas finlandeses y eligieron una de mis clases para asistir, y al salir quedaron horrorizados de la poca lengua, de la poca literatura y de la poca historia de España que sabían los alumnos de quinto curso de la Universidad de Madrid. Y yo les consolaba, porque no se crean ustedes, es que saben tan poco también de arte, y saben tan poco de geografía, y saben tan poco de todo lo que ustedes quieran. Y cuando fui a clase y les pregunté a estos muchachos ¿qué historia de España han estudiado? No habían estudiado ninguna historia de España. Habían estudiado una historia de España en relación con la literatura, con la historia universal. Y con eso creemos hacer unos ciudadanos que sean responsables ante la historia y ante las propias autoridades del país, como si ser ciudadano de un país fuera pagar impuestos a regañadientes. Prescindir de unas cátedras de lengua española es prescindir de la única herencia válida que nosotros tenemos. Y tenemos que tener esas cátedras, porque en esas cátedras está la salvaguarda de nuestro propio destino, y tenemos que llevar la enseñanza a las otras, a otros medios que no son los estrictamente universitarios, que somos mínimos. Si Francia hace una emisión de sellos que se llama la francofonía, quiere decir que los franceses tienen la responsabilidad de su lengua. Si los franceses obligan a que en los ministerios haya un filólogo francés para que corrija el estilo, quiere decir que los franceses tienen responsabilidad de su lengua. Si los franceses obligan a que vaya un lingüista con los geógrafos, con los cartógrafos, con los ingenieros, para que en los levantamientos de los mapas toponímicos los nombres estén bien puestos, quiere decir que los franceses tienen sentido de lo que es su lengua. Y entonces resulta que los franceses tienen eso que se llama patriotismo, y que nosotros decimos chauvinismo. Ojalá tuviéramos nosotros conciencia de lo que es el patriotismo, porque ese día a nosotros nos iría mucho mejor, y por lo menos habitaríamos más a gusto en esta áspera piel de toro. Don Manuel, ojalá hubiera, porque no las hay, muchas cátedras de lengua española. El año 1968, efectivamente, usted era el primer catedrático de lengua española dentro de nuestra universidad, por la fecha fatal, por la persona espléndido. Pero una decena de años después, resultó que el único catedrático de lengua española que había en un momento determinado, quizás durante 3 días en la Universidad Española, era yo. Y por la fecha y por la persona, ya eso sí que era absolutamente inadmisible. Hablaba usted en relación con esto, hablaba usted antes de cómo fue recibido el esbozo de la nueva gramática de la lengua española de la Academia. La Academia tiene la intención, me figuro que sí, tiene las posibilidades de,
de convertir eso en gramática y volver a aquellos que se llamaban, si no recuerdo mal, epítomes, que uno recuerda de pequeño haberlos visto y que se utilizaba mucho en la enseñanza en distintos niveles? Querido José Andrés, acaba usted de ponerme un dedo en mi llaga más dolorosa. Yo emplacé a mis colegas para tener el día 1 de mayo acabado una gramática normativa del español y tener preparada una gramática, digamos, superior, que era la conversión del esbozo, tener convertido el esbozo en una gramática grande de la lengua española. Evidentemente, el día 1 de mayo, como fuiste al trabajo, pues no hemos trabajado nadie, pero yo confío que lo tendremos pronto. En fin, es mi empeño, uno de mis empeños, una de mis voluntades, y Ramón y Cajal decía que a un aragonés con ganas de trabajar y testarudo le echen muchos alemanes por delante. Bueno, pues vamos a ver si tenemos en el año que viene no una, sino dos gramáticas de la lengua española. Y la llaga, usted me va a permitir que recuerde un hecho emocionado. Cuando yo ingresé en el bachillerato, mi padre, que era modesto agente comercial, me regaló dos libros. Una trigonometría, porque dice que a él le gustaba aquello, pensando que a mí me iba a gustar, y en eso mi pobre padre se equivocó. Y un epítome de la gramática de la lengua española. Epítome que aún tengo. Yo pienso, ¿no sería maravilloso que todos los niños de España tuvieran un epítome de la gramática de la lengua española y un diccionario escolar de la lengua española hechos por la Academia Española? Pues yo además creo que es fácil, y además voy a dar nombres. Me fui a ver al señor Rubalcaba, me dijo que estaban modificando toda la enseñanza, que ya iban a desaparecer los libros de texto, porque claro, los enemigos del libro de texto, perdón, del epítome de la Academia, y no por ser de la Academia, sino por ser el manual barato, escolar, para los niños, pues eran las industrias textiles, es decir, las de libros de texto, esas que se han dicho que se hacen con los pies, porque son pedales y no manuales, ¿no? Bueno, pues si consiguiéramos, pero de verdad, que ¿cuánto puede costar un diccionario de la lengua española? Si cualquier industria que comercialmente hace negocio con ella nos lo vende por 200 pesetas o 300 pesetas, un Estado que no hace ningún negocio, que además se lo regalan, está gratis, no se puede conseguir por unas 100 pesetas, hagamos 1 millón, 100 millones de pesetas. ¿Cuántas tiramos en cualquier cosa menos importante que en un diccionario? Me aseguró el señor Rubalcaba que esto se conseguiría. Y además a mí me parece que esto es muy fácil de conseguir. Ahora que ustedes, los jóvenes, están con eso de los cacharros y los ordenadores y la automatización, pues si tenemos metido todo el diccionario en un proceso de automatización, pues ya no hay ni que definir ni que hacer referencias internas. Basta con eliminar todo lo que nos sobra. Y entonces eso es bien fácil de hacer. Y en cuanto al epítome, en cuanto tengamos la gramática normativa, pues basta hacer un resumen. Lo puede hacer el propio autor del epítome, de la gramática normativa. En cuanto la tengamos reducida a un epítome, esto es cuestión de 15 días. Lo hace él mismo y se acabó. Es decir, yo pienso que esto es fácil, que esto es hacedero y que esto tenemos que hacerlo, y es responsabilidad nuestra hacerlo. Pero ustedes tienen también que mandar las observaciones y las correcciones para que nosotros las incorporemos, porque no es bastante con que hay unos cuantos académicos que trabajan un montón de horas gratis cada semana para el servicio de la sociedad, sino que toda la sociedad debe tener, como en Suecia, conciencia de lo que aquellos señores están haciendo. Es una cosa que beneficia a todos. Bien, se lo traspasamos a los jóvenes, porque ¿cómo los jóvenes? Están por ahí y tienen más ganas y más posibilidades de trabajar. No sé si Juan quiere...
Bien, yo voy a hacer una última pregunta que tiene relación con el tema que estamos considerando, el que está hablando don Manuel en las últimas preguntas. En países como Francia, como Italia, se emplea generalmente el término de educación lingüística más que el de enseñanza lingüística. Educación lingüística, porque se ha llegado a la conclusión de que la enseñanza tan teórica, tan técnica que ha predominado en las últimas décadas, pues ha llegado a los resultados que tenemos, que hemos encontrado en los últimos tiempos. ¿Cómo se podría enfocar una buena educación lingüística en nuestro país, hermano? Pues de la forma más fácil y sencilla, que los profesores de enseñanza primaria sean profesores de enseñanza primaria y no se empeñen en ser profesores de enseñanza secundaria. Que los profesores de enseñanza secundaria sean profesores de enseñanza secundaria y no se empeñen en ser profesores. Que los sacristanes sean sacristanes y no quieran decir misa. Que los practicantes se dediquen a poner inyecciones y no a diagnosticar como los médicos. Es decir, que cada uno estemos en nuestro sitio. Y si yo he hablado antes de un maestro excepcional que tuve, era porque él, que era excepcional, y ahí sigue en su excepcionalidad, pues nos hacía hacer ejercicios y nos los corregía, y nos corregía las faltas de ortografía, y nos decía si así se escribía o si se dejaba de escribir, y nos enseñaba la puntuación. Y al cabo de un año o de dos años, pues resulta que todos nosotros sabíamos escribir, cosa que ahora no escribe. Porque cuando a mí me dicen, es que usted escribe muy bien, se me abren las carnes. ¿Cómo un profesor de lengua española no va a escribir bien? Pues es que los profesores de lengua española, en gran parte, no saben escribir, y escriben lamentablemente mal. ¿Por qué? Porque no han tenido una primera enseñanza en la que se dejaran de pedanterías. Dictados y lectura, y nada más. Una segunda enseñanza, dictados y lectura, y nada más. Y los arbolicos y todas esas otras cosas, que las dejen para el último curso de la carrera, porque luego resulta que dentro de 5 años se hacen viejas y no sirven para nada. Lo importante es que nosotros sepamos muy claramente qué es nuestra lengua, cómo se utiliza la lengua, y eso nos lo dan los grandes escritores, y eso nos da el ejercicio sobre el propio instrumento. Todos los demás, pensar que el Espíritu Santo nos va a bajar así y nos va a dar don de lenguas, pues eso lo hizo hace muchos años y se cansó. Don Manuel, no quiero abusar de su paciencia, de su amabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con usted y debo contar, permítanme ustedes la pequeña expansión personal, que hubo algún tiempo en la universidad. Sin sabores, problemas, de todo ha habido. Las malas...